Estimados amigos, muy buenos días. Bienvenidos en este nuevo año 2021. Nuevamente estamos acá listos, preparados para llegar hasta sus hogares, hasta las cocinas de sus casas, hasta sus negocios de panadería y pastelería. Así que pues bueno, vamos a aprovechar nuevamente que estamos de regreso para aprender lo máximo posible, ¿verdad? Entonces, el día de hoy pues les tenemos muchas sorpresas, pero antes quisiera presentar nuevamente a Oscar, mi compañero ahí de la clase. Así que Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Ander, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Un nuevo año, espero que hayan pasado unas felices fiestas y esperamos que este 2021 sea de prosperidad para todos ustedes, ¿verdad? Y bueno, Abner, contanos un poquito qué es lo que vamos a preparar y qué sorpresas tenemos el día de hoy. Claro que sí, Oscar, muchas gracias. Y bueno, pues también quiero darle la bienvenida ahí a Lilian Ramírez, que se encuentra detrás de cámaras. Lilian, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien, muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por estar nuevamente con nosotros, por la fidelidad y también en la que han estado al pendiente de nuestras capacitaciones. Bienvenidos, estamos con nuevas sorpresas, como dijo Oscar, siempre a las órdenes para que nos escriban, para que siempre nos sintonicen. Martes y miércoles vamos a estar dando capacitaciones todas las semanas de ahora en adelante. Bendiciones para este 2021. Muchas gracias, Lili, por esas palabras. Y bueno, pues como bien lo decía Oscar y Lilian por allí, hoy tenemos una gran sorpresa, y es que aparte de que estamos de regreso en nuestras capacitaciones, en nuestros live, también tenemos el grato honor y el gran privilegio, Oscar, de tenerles que presentar hoy nuestra nueva harina de especialidad para pizza, ¿verdad? Así es. Esta es una harina bastante especial, muy bonita de trabajar, muy fácil de trabajar, así que hoy va a aprender a realizar la famosa y deliciosa pizza con nuestra nueva harina especialidad para pizza, ¿verdad? Esta harina está siendo lanzada el día de hoy, no ha salido al mercado aún, pero ya se encuentra en nuestras bodegas, así que puede adquirirla próximamente también en nuestras bodegas, en tiendas EDECAP, en tienda expresa allá en Quetzaltenango también. Así que pues bueno, a aprender bastante y aprovechar esta nueva harina que está siendo lanzada justamente el día de hoy. Y bueno, pues aparte de esa sorpresa, también déjenme comentarles que en la descripción del live del día de hoy tenemos un link. En ese link usted puede ingresar y poder descargar directamente de nuestra plataforma de Molinos Modernos nuestros recetarios de esta harina especial para pizza. Acá Oscar ya nos tiene el saco, la presentación. Así es, Amel, como pueden darse cuenta, nuestras presentaciones van a ser de 15 libras. Como ya lo decía Amel, es una harina especial para pizza, ¿verdad? De 25 libras, ¿sí? La presentación es de 25 libras y es especial para pizza. Pero también tomemos en cuenta que nuestra harina no es específicamente para pizza como tal. Tenemos productos que se pueden sacar con esta harina, ¿verdad? ¿Me nos puedes contar un poquito más del recetario y qué productos más podemos sacar de esta misma harina? Por supuesto, claro que sí, Oscar. Bueno, acá les estoy mostrando uno de nuestros recetarios de especialidad, de nuestra harina especial para pizza. En este recetario podrán encontrar lo que es la receta, la formulación de la masa tradicional de pizza. Tenemos también una formulación de los famosos nudos de queso, que por ahí no me dejarán mentir, nadie se ha salvado de probar estos nuditos de queso, ¿verdad? Entonces, tenemos también acá nuestro famoso calzone, ¿verdad? Originario de Italia. Tenemos también nuestra formulación de focaccia. Tenemos también nuestra formulación de encanelados, que posiblemente por ahí muchas personas también ya probaron estos famosísimos y deliciosos encanelados, ¿verdad? Así es. Y como otra sorpresa, también estamos manejando dos tipos de recetas. Estamos trabajando un recetario que se podría decir para expertos, que ya podemos trabajar nuestros porcentajes, podemos cambiar nuestra fórmula, y también tenemos nuestro recetario para principiantes. En este podemos ver las mismas formulaciones, pero esto va a estar a base de medidas. Un ejemplo, ¿verdad? Aquí ya me está pidiendo 16 onzas, 9.6 onzas de agua. Y así sucesivamente con los ingredientes. Ya no vamos a ver porcentajes, lo que directamente vamos a tener aquí, las cantidades
a utilizar para cada formulación, ¿verdad? Efectivamente, así es, Oscar. Y bueno, estos son los dos tipos de recetarios que tenemos, las mismas cantidades de recetas. Tenemos pizza, noodles de queso, focaccia, calzone y encanelado, ¿verdad? Así que es una harina especial para pizza, mas sin embargo no solo podemos sacar pizza, sino que podemos sacar diferente y variedad de productos aparte de la pizza, ¿verdad? Sí, así recordemos que nuestros productos, Abner, esa es la característica, ¿verdad? Esa es la característica de todas nuestras premezclas, de todas nuestras harinas, que se dejan manipular, donde podemos hacer una cantidad de recetas. Correcto. Media vez nosotros veníamos unos ingredientes, ¿verdad? Son muy versátiles. Así realmente es. Son muy versátiles nuestras harinas, que no nos enfocamos únicamente en un solo producto, sino que también puedes sacar variedad de productos especiales con esta harina. Así que pues bueno, bienvenido 2021, bienvenida harina especial para pizza, y bienvenidos a todos ustedes, que realmente es por ustedes que nosotros estamos acá nuevamente el día de hoy, ¿verdad? Así que vamos a arrancar con el curso del día de hoy, y acá tenemos ya los ingredientes que vamos a utilizar. Muchas gracias, Oscar. Oscar es el que me va a estar apoyando el día de hoy en el curso. Así que pues bueno, acá tenemos ya nuestros ingredientes pesados. Vamos a trabajar una receta en base a 3 libras. Cabe recordarles que nuestra receta ya fue publicada el día de ayer en nuestra página de Facebook. Es una receta que está a base de 1 libra, ¿verdad? Así que pues, bueno, ya tenemos acá nuestros ingredientes pesados. Tenemos nuestras 3 libras de harina especial para pizza. Tenemos acá la sal. Tenemos por acá el azúcar. Tenemos acá la manteca vegetal. En este caso podemos utilizar manteca vegetal, o bien si usted desea puede utilizar también cualquier tipo de aceite, ya sea un aceite de olivo, un aceite de canola, cualquier tipo de aceite. Tenemos por acá también nuestra levadura fresca. Acá también recordándoles que si usted no tiene levadura fresca, puede utilizar también la levadura seca instantánea. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Únicamente dividir el peso de la levadura fresca dentro de 3, y el resultado será la cantidad que voy a utilizar de levadura seca instantánea. Y por último, tenemos acá el agua. El agua es a temperatura ambiente, no hay necesidad de que sea agua refrigerada, ¿verdad? Así que, y bueno, pues ahí Lilian también ya está presente y está ahí atenta a todas esas consultas y dudas que vayan surgiendo durante el desarrollo de este curso. Así que por favor, no se quede con esas dudas, compártanosla y con mucho gusto nosotros también le resolvemos. Bueno, vamos a iniciar entonces. El proceso lo vamos a hacer manual. Si usted tiene olla amasadora, lo puede hacer en la amasadora. Si usted quiere hacerlo en batidora, lo puede hacer también, únicamente utilizando cantidades pequeñas en el caso de batidora, ¿verdad? Bueno, vamos a realizar una pileta con nuestra harina especial para pizza. ¿Sí? Sí, así es, para que todas las personas que nos están sintonizando vean que también se puede trabajar a mano, ¿verdad? Esa es una de las cualidades también importantes de esta harina, que no necesitamos un mayor esfuerzo para desarrollarla y tener nuestros productos que ya están en nuestros recetarios, ¿verdad? Por supuesto, así es, Oscar, bien dicho. Bueno, al centro de nuestra pileta, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar los ingredientes en el siguiente orden. Colocamos el azúcar, colocamos la sal, colocamos el agua. Vamos a colocar toda el agua. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a dejar de último siempre la grasa y la levadura. Vamos a mezclar levemente, 1 minuto aproximadamente, para poder deshacer todos los grumos del azúcar y los grumos de la sal. Lilian, ¿habrá alguna consulta por el momento? No, por el momento no. Ahorita las dudas que están surgiendo es más con el recetario. Nosotros lo tenemos en Sedecap. Al momento de que ustedes vengan a comprar su saquito de 25 libras o sus presentaciones de 4 libras, nosotros le vamos a estar entregando un recetario
para que usted pueda elaborarlo. De igual forma, como dijo Amner, también en la plataforma de Molinos Modernos puede ingresar. Tenemos recetarios no solamente de panadería y pastelería, sino que también vamos a tener el de pizza para que lo puedan descargar. Así es, el link se encuentra en la descripción del video. Pueden darle ahí al link. Automáticamente el link los lleva a nuestra plataforma de Molinos Modernos y por ahí puede descargar todos nuestros recetarios y nuestras harinoticias que las sacamos mensualmente. También bueno, preguntan, Amner, si no tuvieran esta harina para pizza, ¿cuál recomiendan utilizar? Podríamos utilizar harina dura. Lo único es que ahí varía un poquito. ¿Por qué? Porque la formulación está desarrollada especialmente para este tipo de harina, ¿verdad? Con la harina dura posiblemente nos pueda absorber un poquito más de agua, ¿sí? O nos pueda absorber un poquito menos, no lo sé, ¿sí? Pero esta formulación que estamos haciendo el día de hoy está desarrollada especialmente para esta harina especial para pizza. Y como pueden ver, ya coloqué la levadura, disolví lo que es el azúcar, la sal con el agua. Posteriormente coloqué la levadura fresca y ahorita voy a colocar la manteca. Así es, Amber, muchísimas gracias a esas casi 450 personas que nos están sintonizando. ¡Wow! ¡Excelente! Y queremos saber desde dónde nos ven, ¿verdad? Por supuesto, si hay panadería, claro, sí. Si hay pastelería, si hay personas de otros países. Entonces, queremos saber desde dónde nos ven. Claro que sí. Bueno, 450 personas, bastante. Realmente es un motivo de felicidad que toda esta cantidad de personas nos está viendo. Pregunta Amner, ¿cuál es la razón de por qué la grasa se integra de último? Ok, la razón es porque recordemos que la grasa no se puede disolver al 100% en nuestros ingredientes líquidos. Entonces, ¿para qué la vamos a colocar primero? Esto nos puede afectar en el caso ahorita que utilicé azúcar y sal. Este azúcar y la sal se puede adherir a nuestra manteca y ya no vamos a poder disolver bien los grumos de la sal y el azúcar, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que integramos hasta de último la manteca, porque la manteca se va a disolver completamente en el agua, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual yo, en lo personal, así lo trabajo. Sí, la mayoría de personas así lo trabajan, hombre. Efectivamente. Como bien lo decís, la grasa encapsula los granos de sal y azúcar. Correcto. Y cuesta mucho más a la hora de disolver estos granos, ¿verdad? Y aparte, correcto, como bien lo decías también, a la hora de unificar grasa y agua no se van a unir, ¿sí? Tiene que haber una emulsión, un mezclado de alrededor de unos 15-20 minutos para que así se una. Es. Pero en este caso, por eso se agrega hasta el final. Como pueden ver, aquí pueden observar, empecé a disolver la manteca, pero realmente no se disuelve con el agua, ¿verdad? Entonces, acá lo pueden observar. Y es únicamente integrar, nada más. Ahora, en este momento voy a empezar a integrar la harina y lo vamos a hacer poco a poco, del centro hacia afuera, de una forma ordenada para que nuestra pileta no se rompa y se nos pueda salir todo el líquido. ¿Ok? Estoy utilizando solamente una mano. La otra mano la voy a utilizar ya cuando vaya a estar desarrollándola. Esta es una de las características principales de esta harina, porque esta harina desarrolla bastante rápido el gluten, así que el tiempo de amasado va a ser bastante rápido. En nuestro recetario dice amasar de 10 a 15 minutos, pero ese tiempo puede reducirse dependiendo de la fuerza manual que usted le vaya a aplicar a la masa. Si usted le aplica la suficiente fuerza para desarrollar el gluten, le puedo decir que usted va a poder amasar en un tiempo aproximado de 5 a 7 minutos. Que eso fue lo que nos hicimos el día de ayer, ¿verdad, Oscar? Sí, así es, Amner. Nos preguntan, Amner, ¿cómo podemos catalogar esta harina? ¿Puede ser una harina dura, una harina suave? Es una harina dura. Es una harina dura. Es una harina dura, así es. Es una harina dura con características que nos ayudan a realizar la masa para pizza. Recordemos que en una masa para pizza lo que buscamos es extensibilidad, ¿verdad? Entonces, esta harina lo tiene. A pesar de que esta harina, que a esta masa la vamos a desarrollar aproximadamente un 75% de gluten, no va a ser tenaz, sino que va a ser extensible. La tenacidad me la brinda una harina dura, como por ejemplo Virgen de Covadonga, El Sol Dura,
Pero esta es una harina dura, pero con características que nos va a dar elasticidad, extensibilidad en nuestra masa. Así es, Amner, así es. Amner, nos preguntan también, si yo quisiera saborizarla más, ¿en qué momento lo hago? En el momento de que ya estemos integrando la harina, o inclusive podemos saborizar primero, o podemos colocar el saborizante en nuestra harina y luego pues disolverlo muy bien en ella. Okay. De esa forma podemos saborizar nuestra masa. Amner, nos preguntan, ¿qué porcentaje de proteína tiene esta harina? ¿O cómo es aproximado? Ok. Todas nuestras harinas tienen un porcentaje aproximado del 12 hasta el 13.5% de proteínas. En ese rango está esta harina especial para pizza. Sí, es una harina premium, se podría decir. Correcto. Normalmente las harinas duras en otros países se manejan con una proteína de 8 a 10. Aquí en Guatemala trabajamos alrededor del 12 hasta el 13.5, ¿verdad, Amner? Exactamente. Por ejemplo, en Europa hay muchas harinas y bueno, pues yo creería que la harina más fuerte en Europa puede ser de un 10 o hasta un 11% de proteínas. ¿Cómo es que ellos le dan fuerza a sus masas? Haciendo un prefermento, ¿verdad? Antes de iniciar el amasado final. Utilizando masa madre también, por ejemplo, ¿sí? Pero en este caso recordemos que nosotros queremos conseguir una pizza en un tiempo aproximado de una hora, ¿verdad? Entonces ahí es en donde entra esta harina. Así es, yo creo que una de las cualidades es eso, ¿verdad? La facilidad y el poco tiempo que se lleva al hacer una pizza directa. Podemos hacer prefermentos también lo aguanta, ¿verdad? Y ahí hicimos nuestras pruebas y aguanta los prefermentos. De hecho, cuando se hicieron las pruebas para esta harina, hicimos un prefermento alrededor de 15 horas, ¿verdad? Aproximadamente, así es. Y le sale muy bien, efectivamente, también, ¿verdad? Pero la idea en esta harina es de que podamos conseguir una masa para pizza con las características originales de Italia en un proceso de una hora y media, más o menos. Nos preguntan, Amner, ¿cómo podemos disolver o cómo añadimos nuestra levadura seca a nuestra fórmula? Okay. ¿En qué momento y cómo hay que hacerlo? La levadura seca instantánea, de preferencia, tenemos que hidratarla unos 5 minutos antes de iniciar a hacer la receta. ¿Por qué razón? Porque la levadura seca instantánea viene como que encapsulada, ¿verdad? Entonces, necesitamos hidratarla para que esta cantidad de líquido pueda deshacer esa cápsula y ya pueda activarse la levadura, ¿verdad? Entonces, tomamos un poquito del agua de la receta, colocamos en esta agua nuestra levadura instantánea, la dejamos ahí 5 minutos y luego ya empezamos a trabajar la receta. Así es, bueno, vamos a seguir con el proceso, vamos a poner bastante atención en el proceso porque esto es bien importante. Luego de que hayamos terminado el proceso, vamos a dar unos minutos para preguntas, para que ustedes nos manden todas las preguntas, todas las dudas que tengan, y nosotros vamos a ir respondiendo a uno por uno, ¿verdad? Así es, entonces vamos directamente al proceso ahora. Sí, vean, ya formé yo una masa, ya metí la otra mano, ¿sí? Ahora lo que estoy haciendo es amasando. Necesito saber qué hora es, Oscar. Son exactamente las 10:25. 10:25, bueno. Yo les aseguro que a las 28 va a estar esta masa. Estamos trabajando a mano. A mano, ¿verdad? Estamos amasando un aproximado unos 7 a 10 minutos, ¿verdad? Así es. Voy a utilizar un poquito de harina, vean, nada más, para quitarme el exceso de masa que tengo pegada en mis manos. Nada más. ¿Ya? Para todas las personas que tienen duda de cuánto cuesta la presentación de 25 libras, está a $65.50. La presentación de 25 libras la pueden conseguir en zona 9 y en zona 12. Ahora, presentaciones de 4 libras la pueden conseguir únicamente en tienda CDECAP, zona 9. Muy bien, correcto. Gracias, Lili. Gracias. Excelente, gracias por la información, Lilian. Sí, esa información es muy importante para todas esas personas que ya están ahorita emocionadas por adquirir esta harina. Así es. Yo creo que cabe recalcar, Amner, si Lili nos podía apoyar los horarios y los días que van a estar atendiendo ahorita el 2021 la tienda de CDECAP, ¿verdad?
Así es, ya estamos aperturando toda la semana, Oscar, de 8 a 4 de la tarde, siempre cerrando a la hora de almuerzo de 1 a 2. Y por favor, siempre confirmar que tengamos en existencia la harina, ¿verdad? Porque gracias a Dios hemos tenido mucha demanda, entonces se nos acaba rapidísimo. Entonces, para que ya tengan preparado su pedido antes de venir, pueden escribir al 3511-9965, que es el WhatsApp de SEDECAP. Así es. Muy bien, igual, gracias. A este número nos pueden escribir si tienen alguna consulta con algún proceso o alguna receta de pan en específico. Perdón, otra información también, Amner. Esta harina también la vamos a tener disponible en Molino Excelsior para todos nuestros amigos que están en esa región. Pueden llegar a una tienda express que ahora ya tenemos también en Molino Excelsior. Es como tienda SEDECAP de aquí en Guatemala, solo que es allá. Y también ahí la pueden conseguir en presentaciones de 4 libras y las de 25 libras también. Excelente. Muchísimas gracias, Lina. Un punto importante también creo que se nos olvidó ahí, solamente efectivo, ¿verdad, Lili? ¿O también ya se aceptan transferencias? Únicamente en efectivo estamos manejando las compras, Oscar. Gracias, okay, por buenísimo. El dato. Okay, entonces, ¿qué hora es, Oscar? ¿Qué hora es? Ya son las 10:27, Amel, exactamente. Okay. Me avisas cuando sean las 28 porque okay, la masa buenísimo. Ya está. Buenísimo. ¿Un aproximado de tiempo de amasado, Amel? Me llevé como 4 o 5 minutos, más o menos. Buenísimo. Esa es la característica de esta harina, ¿verdad? Desarrolla muy rápido. Sí, no lleva bastante esfuerzo, ¿verdad? No lleva demasiado esfuerzo para tener una masa desarrollada. No. Para que nos dé el punto necesario. Así es, Oscar. Listo, hombre. 10:28. Ya está. ¿Vean? Ya no está pegajosa. Nada pegajosa, un color bastante agradable, manipulable. Ahí está nuestra masita ya lista. ¿Eh? Okay, buenísimo. Excelente. Perfecto. Bueno, Oscar, te voy a molestar con una bandeja, por favor. Claro. Amner, Yolanda Gutiérrez pregunta si puede prehornear y congelar. Sí, por supuesto. En un momento después de que... Cuando ya estemos dándole reposo a nuestra masa, vamos a dedicarnos unos minutitos para resolver todas esas preguntas. Así que, por favor, aguárdenme esa pregunta por ahí para en un ratito. Listo. Colocamos un poquito de aceite en nuestra bandeja. ¿Ok? Bien importante que engrasemos las bandejas, ¿verdad, Ana? Sí. Para que no tengamos ese tema que se nos vaya a pegar y a así la hora de levantarla de la bandeja vamos a tener ese problema, ¿verdad? Así es, Oscar. Y bueno, según nuestro recetario dice que de una libra de harina me pueden salir 3 pizzas pequeñas de 9 onzas cada una. Me pueden salir 2 pizzas medianas de 14 onzas cada una y una pizza grande de 20 onzas. Bueno, vamos a hacer unas cuantas pizzitas acá. Vamos a hacer unas de 14 onzas. Vamos a pesar bien nuestras piezas. Estas son las medianas de 14 onzas. Y estas piezas únicamente es de darles forma redonda. Nada más. Sí, no necesitamos sacar el aire que ya tiene interno nuestra masa, solo es de dar la forma, una forma redonda, ¿verdad? Así es. Vamos a hacer unas pequeñas de 9 onzas cada una. Listo. Dos pequeñas vamos a hacer. Estas serían como unas personales, ¿verdad, Amel? Sí, un poquitito más grandecitas que las personales, diría yo. Y de esta masa, de esta misma masa, bueno, vamos a hacer 4 pizzas. Hicimos 2 medianas y 2 pequeñas. Y el resto de masa la vamos a hacer de nuditos de queso.
¿Por qué la vamos a hacer de la misma? Porque la receta es igual. Es totalmente igual. Y los nuditos de queso van a ser de una onza cada uno. Estoy ahorita cortando piezas de 2 onzas para luego dividirlas en 2 y bolear. ¿Ok? David Roberto pregunta, ¿cómo pueden hacer para que salga más suave la pizza y no tan dura? Ok, en ese caso sería hornear a temperatura alta. Recordemos que la pizza original de Italia se hornea a no menos de 450 grados Fahrenheit o 250 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, el tiempo de cocción de una pizza tiene que estar rondando por los 6 minutos, 8 minutos aproximadamente. Si se tarda más de 10, 15 minutos, entonces ahí lo que estamos haciendo es resecar demasiado nuestra pizza. Y es por ello que le sale ya sea muy dura, muy tostada, muy seca. Así es. Yo creo que también lo que nos podría ayudar ahí sería también el tiempo de reposo ya hecha las bases, ¿verdad? El tiempo de reposo también. Amner, por favor, ¿puede repetir cuánto pesa cada bolita que está realizando, por favor? Ok, hice 4 pizzas, hice 2 medianas y hice 2 pequeñas. Las medianas pues son, realmente no son medianas, sino que son un poquito grandes, ¿sí? El peso de las medianas es de 14 onzas y el peso de las pequeñas es de 9 onzas. Ahora, si queremos hacer unas pizzas extra grandes, que realmente ni siquiera cabe acá en la bandeja normal, esas son de 20 onzas cada una. De una receta de 1 libra de harina, me van a salir una de la extra grande, 2 medianas o 2 medianas o 3 pequeñas. Algo importante para todas las personas, la presentación de 25 libras de harina para pizza ya está disponible en los molinos. Y para las presentaciones de 4 libras, esto lo vamos a tener hasta fin de mes. Por favor, para que si llegan a comprar, tomar en cuenta que solo las de 25 libras están disponibles. Y las de 4 libras, hasta fin de enero estaremos teniendo estas presentaciones. Excelente. Muy bien. Bueno, hicimos una receta de 3 libras de harina. De esta receta me salieron 4 pizzas, 2 medianas, 2 pequeñas. Y por favor, Oscar, si nos podrías ahí contar cuántos nuditos nos van saliendo ya. Ahorita vamos a contar. ¿Ok? ¿Ok? ¿Me podrías pasar el aceite, por favor? ¿Ok? Un poquito de aceite. Nada más para humectar la superficie de mis pizzas, solo para que no se vean. 35 nuditos, ok, 35 nuditos de 1 onza cada uno, 2 pizzas medianas y 2 pizzas pequeñas de una receta de 3 libras de harina especial para pizza. Ok, listo. Bueno, ¿qué hora es, Oscar? Son exactamente las 10:35. 10:35, ok. Vamos a dar unos 10 minutos de tiempo para resolver algunas consultas. Mientras esto empieza a fermentarse, vamos a darle aproximadamente de 10 a 15 minutos de reposo para que mi masa sea todavía mucho más extensible. Ok. Vamos a colocarle por acá. Vamos a taparla con plástico y vamos a reservar. ¿Qué hora me dijiste que era, Mosca? 10:35. 35, ok. Vamos a tomarnos unos minutos para poder resolver esas dudas que hay por ahí. Lilian, por favor, si me puede ahí recordar la pregunta que me habían hecho. Si podíamos precocer y congelar, era la pregunta que estaban realizando antes. Ok, efectivamente sí se puede precocer y congelar. Algo
algo muy importante es de que en el momento de que estiramos la pizza, automáticamente terminamos de estirar y va para el horno. O sea, ya en ese momento el horno ya tiene que estar precalentado por lo menos a 250 grados centígrados o 450 grados Fahrenheit. El tiempo de precocción de una base para pizza es aproximadamente de 5 minutos. En 5 minutos nuestra pizza ya va a estar precocida, la sacamos del horno, esperamos a que enfríe totalmente a temperatura ambiente y luego podemos empacar en plástico, sellar y podemos reservar en el freezer de la refrigeradora, y estas bases para pizza nos van a aguantar, es más, hasta más de un mes, ¿verdad? Entonces, claro que sí, lo podemos hacer. Ale Juárez pregunta, ¿qué hago si la pizza me queda cruda en 6 a 8 minutos? Dependiendo la temperatura de su horno, mi estimado, porque recordemos que los hornos tienen que estar bien, bien calientes, entonces el tiempo aproximado de cocción de la pizza ronda ese tiempo, de 6, 8 o hasta 10 minutos como máximo. César Estrada pregunta si se usa masa madre, ¿qué proporción es la que debe de utilizar? De masa madre tendría que ser un 20% de masa madre. En este caso tendríamos que excluir también entonces lo que es el porcentaje y la cantidad de la levadura. También más o menos, ¿qué peso debería de tener una pizza personal, Amner? Una pizza personal ronda de 6 hasta 8 onzas cada una. Las pizzas pequeñas que estamos haciendo, que es de 9 onzas, son un poquito más grandes que una pizza personal. Les voy a enseñar el molde. Acá tenemos el molde. Esta es mi bandeja de pizza para la pizza de 9 onzas. Estamos hablando que esta tiene como aproximadamente unas 9 pulgadas. ¿Vean? ¿Sí? Ok. ¿Más preguntas? Sí, ¿hay alguna diferencia de la harina para pizza de la harina normal? Efectivamente, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque les recuerdo, al principio de la grabación del curso del día de hoy, les estábamos mencionando que esta harina especial para pizza tiene características especiales para este tipo de masa. Recordemos que con una harina dura normal vamos a tener una masa muy tenaz. Entonces nos va a costar demasiado en el momento que vamos a estar estirando la masa, ¿verdad? Entonces esta harina tiene esta característica, nos da más elasticidad, es más extensible y es mucho más fácil de poder estirar. Y se van a dar cuenta en el momento que vamos a hacer este proceso que el estirado va a ser mucho más fácil sin tener que hacer mayor esfuerzo, ¿verdad? Adicional a ello, si se recuerdan, también les estábamos platicando que es un tiempo aproximado de amasado de 10 a 15 minutos, pero todo depende de la fuerza manual que usted le vaya a aplicar a la masa. Si usted le aplica suficiente fuerza, el desarrollo de gluten va a estar en 5 minutos aproximadamente. Ahí, o el día de hoy, me hice 4 o 5 minutos más o menos para poder desarrollar el gluten, para tener esta masa que conseguimos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque le apliqué la fuerza necesaria. Preguntan qué otros tipos de productos podemos realizar con esta harina, aparte de la pizza. Ok, podemos realizar lo que son los nudos de queso, que también los vamos a hacer hoy. Podemos también hacer la focaccia, podemos hacer el calzone y podemos hacer también los encanelados, que son todos los productos más famosos, por así decirlo, de este tipo de masas italianas. Tomás Atacán pregunta, ¿qué función tiene el antimoho y si se puede aplicar a esta harina para pizza? Sí lo puede hacer, puede aplicarle antimoho, pero recordémonos que este aditivo trabaja en contra de la humedad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a precocer una masa para pizza, la precocción va a estar en un tiempo de 5 o 6 minutos aproximadamente. Eso quiere decir que mi producto va a tener cierta humedad. ¿Y qué pasa cuando le aplicamos antimoho? Lo que sucede es de que este antimoho empieza a secar todo este poco de humedad que quedó en mi producto, y eso hace que mi producto se vaya quedando muy seco, vaya poniéndose muy duro, ¿verdad? Y a la hora de terminar la cocción de la pizza, entonces vamos a tener una pizza muy seca, ¿verdad? Entonces, yo realmente no le recomiendo. Si usted quiere que tarde más su pizza o que tarde más su base para pizza, precoza y congele. Que congelado le va a durar inclusive más de un mes. Así es, y pues, como bien lo decía Ana, yo creo que no fuera necesario agregar antimoho en ese producto. Si lo van a hacer precocido y congelado,
a la hora de congelar un producto, vamos a parar todo este crecimiento de bacterias, efectivamente, la migración de humedad y todo eso lo vamos a parar. Entonces yo considero que está por demás que le haremos antimoho. Así es. Y podemos decirle que si ustedes van a congelar su producto, les puede durar hasta 6 meses. Así es. Puede durar hasta 6 meses las bases, ya cuando ustedes las quieran preparar, digamos de aquí a unos 6 meses solo sacamos, podemos decorar de una vez. Y de una vez al horno. Así es. ¿Sí? Así de una vez congeladas, podemos sacar nuestras bases congeladas, decoramos con el topping de preferencia y de una vez va para el horno. No importa que todavía esté congelada la base. Así es, también yo leí una pregunta ahí, ¿cómo hacer que nuestras pizzas sean más ricas? Vea, okay. Este es un punto bien importante, ¿cómo hacer que una pizza sea más rica? Va a depender mucho de los toppings que le van a colocar, de la calidad de los ingredientes principalmente de la harina. Principalmente de la harina y de la salsa, ¿verdad? Así la es. Salsa es un ingrediente bien importante para la pizza porque eso es lo que me va a dar casi el 50% del sabor de nuestras masas. Es correcto. Así es, Oscar, tenés toda la razón. No sé si hay algunas otras preguntas. Sí, Amner, preguntan si utilizo levadura fresca y levadura seca, ¿cómo hago la equivalencia para saber cuál es el porcentaje de cada una? Ok, algo que sí les voy a recomendar es de que no combinen la levadura fresca con la levadura seca, ¿verdad? Si solemos utilizar únicamente levadura fresca, pero nada más tenemos un poquito, entonces mejor ese poquito deséchelo, pero no combinemos la levadura fresca con la levadura seca instantánea. Mejor utilicemos solo una, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el día de hoy utilizamos aproximadamente 1.5 onzas, que fue la equivalencia de la cantidad de harina que utilizamos. Pero hoy utilicé 1.5 onzas aproximadamente de levadura fresca. Y si usted desea hacer la pizza con levadura seca instantánea, lo que tenemos que hacer es dividir esa 1.5 onzas dentro de 3 y el resultado sería lo que vamos a utilizar de levadura seca instantánea. Eso quiere decir que mi levadura seca instantánea es 3 veces más fuerte que una levadura fresca. Así es, para decirlo mejor, si hubiéramos utilizado levadura seca hoy, hubiéramos utilizado 0.5 de onza. El 0.5% de onza, así es. Ajá. Esa sí. Es la equivalencia. Si utilizamos el cilindro, ¿cuánto tiempo deberíamos amasarlo? Ok, en este caso tendríamos que hacer la masa, formamos nuestra masa en ya sea en la batea o en nuestra mesa de trabajo y luego podemos cilindrar. Yo creería que con unas 20-25 pasadas en el cilindro ya tenemos nuestra masa preparada. Aunque esto no es concreto, ¿por qué? Porque hay muchos cilindros muy diferentes, ¿verdad? Todo depende de la fuerza del cilindro. Todo depende de la graduación del cilindro también, entonces posiblemente en algunos cilindros pueda que en 20 o en 15 pasadas ya esté la masa, ¿verdad? Entonces el punto que sí les voy a confirmar es de que el desarrollo del gluten fue un 75%, no llegamos al 100, sino que fue un 75% de desarrollo del gluten. Así es. Preguntan si esta harina se puede utilizar para hacer tortillas de harina. De hecho no hemos hecho pruebas de tortillas de harina, pero su nombre lo dice, es una harina especial para pizza. Ok, ¿podemos combinar esta harina para pizza con harina integral? Sí, podemos agregarle un 25, un 20% de harina integral si nosotros queremos hacer una pizza tipo integral, ¿verdad? Así es. Pero la harina integral que les recomendamos que sea una harina integral normal, que se le sienta la fibra, que se sienta esas hojuelas del trigo. Así es, como lo decía Ana, no elevarnos hasta a un 25%, exacto, porque si no ya vamos a quitar esas características de elasticidad que tiene esta harina, ¿verdad? Así es, además recordemos que una harina integral no desarrollamos gluten, ¿verdad? Entonces, si vamos aumentándole el porcentaje de harina integral a nuestra receta, por ejemplo, si le aumentamos a un 50 o un 60% de harina integral, va a ser muy difícil que podamos desarrollar el gluten, ¿verdad? Entonces, el rango específico tendría que estar de un 30, 20, un 15% de harina integral. Y aparte de eso, las características finales del producto. Así es. Si utilizamos alrededor de un 60% integral, como decía, no vamos a tener un producto demasiado duro. Así es, muy seco. Muy difícil de comer. Así es. Muy difícil de comer, la verdad. Pero sí, claro, lo puede hacer sin ningún problema, claro que sí. Preguntan, ¿cuánto tiempo debería estar la pizza en el horno si hice el método de precocido?
Bueno, la precocción fue de 6 minutos aproximadamente. Luego venimos, terminamos de decorar la pizza y ya va para el horno. Ahí en ese momento tendría que hacerse de 5 a 6 minutos, nada más. Siempre y cuando el horno esté bien, bien caliente. ¿En horno de leña cuánto tiempo se hornea? En horno de leña es dependiendo en qué momento, porque recordemos que si la leña se acaba de quemar, el horno está muy caliente, ¿verdad? Entonces, podemos hablar que la precocción de una pizza en un horno de leña recién quemada la leña se va a hacer pero ni un minuto, ¿verdad? Entonces, ahora la cocción va a ser como de 2 minutos aproximadamente, ¿verdad? Entonces, todo depende de en qué momento vamos a meter nuestra pizza en este tipo de horno. Patricia pregunta, ¿cuánto tiempo podría guardar esta harina si ya la trabajó, ya la utilizó? Bueno, nuestras harinas tiene, ¿cómo así? No muy entendí. Dice, si no usamos toda la harina, ¿cuánto tiempo okay. nos tarda guardada? La harina como tal tiene alrededor de 4 meses de tiempo, de fecha de caducidad, digamos, desde el día que se produjo, 4 meses hasta la fecha de caducidad. Lo recomendado es que lo utilicemos durante estos 4 meses. Efectivamente. Si ya pasó de la fecha de caducidad, no se lo recomendamos. Recordemos también que cómo almacenar nuestras harinas es muy importante también, ¿verdad? Si usted va a dejar la harina siempre en su presentación, en su saco, lo recomendable es taparlo bien, sellarlo bien o amarrarlo bien. Ahora, si no, de preferencia sería desocupar el saco y poner la harina en un recipiente hermético con tapadera, ¿verdad? Exacto. Y almacenarla en un lugar que sea fresco, seco y que no le pegue la luz del sol. Así es, como bien lo decía Amner, recordemos que nuestras harinas tienen la facilidad de absorber aromas y olores, entonces es bien importante que a la hora de destapar un saco, mejor lo colocamos en un recipiente hermético, o si lo vamos a dejar en el saco, dejar bien amarradito el saco, ¿verdad? Así es. A mí creo que valdría la pena también indicarle a las personas cuánto tarda esta harina si ya la preparamos, ya se vuelve masa, ¿verdad? Y ya la congelamos, ¿cuánto tiempo podría pasar esta masa en el congelador? Ah, ok. Cuando ya tenemos nuestras bases congeladas, como nos lo están diciendo ahí, podemos llevar hasta 6 meses de congelado, ¿sí? 6 meses de congelado. Recordemos, como ya se los había comentado, cuando nosotros congelamos un producto, paramos todo el tema de producción de microbios, de producción de mohos. Entonces, a la hora de congelar tenemos alrededor de 6 meses, posiblemente dure más, pero lo más recomendado es 6 meses. Sí, aunque hay otro punto muy importante también, si lo que queremos es congelar la masa o congelar ya las bolitas de pizza, tendríamos que subirle un poquito el porcentaje de levaduras. ¿Por qué? Porque la levadura entra en un periodo de congelación, la cual va a ir perdiendo su misma fuerza, ¿verdad? Entonces, es recomendable subir un poquito el porcentaje también a la levadura para que cuando llegue el momento de descongelar y tener que hornear, nuestra masa tenga todavía suficiente fuerza o todavía tenga vida la levadura y esta misma pueda hacer que nuestra masa fermente. Esto es cuando hablamos las bolitas, ¿verdad? Las bolitas, las congeladas, masa congelada, no es precocido congelado, son masas congeladas. Así es. Sí. Preguntan también si se puede hacer palitos de queso, sí. Pan con ajo y trenzas rellenas con esta harina, Ander. Los palitos de queso sí lo pueden hacer porque son muy similares a los nuditos y a los encanelados, ¿verdad? Ahora, hacer un tipo de trenza no creería yo que le pueda funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque es una harina que en nuestra masa nos va a dar bastante extensibilidad, ¿verdad? Entonces, al momento de hacer una trenza se nos va a deformar. ¿Por qué? Porque se nos va a estirar demasiado, otras se nos van a romper o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, yo realmente no recomiendo esta harina para hacer otros tipos de productos que no sean masas tipo pizza. Así es, ¿verdad? Y como bien lo decía Amner, también una de las características que nos da esta masa es que nuestra miga es demasiado abierta. Así es, entonces, a la hora de hacer una trenza vamos a tener una miga demasiado abierta. Correcto. Y digamos, va a crecer demasiado, pero va a ser ligeramente boba, por así decirlo. Así es correcto. Preguntan qué diferencia hay entre pan pizza y la pizza de masa delgada. El tiempo de fermentación, ¿verdad? Y el peso de cada unidad. Recordemos que si usted quiere una pizza delgada, entonces tiene que estirar muy bien a modo de que no le quede muy gruesa la pizza. Y instantáneamente también se va al horno, ¿verdad? Entonces, ahora, la pan pizza, pues lógicamente lleva un poquito más de masa,
la masa cuando la están haciendo, la pizza cuando la están haciendo la dejan un poquito más gruesa y adicional a ello le dan tiempo de fermentación, ¿verdad? Entonces esas son las diferencias. Ok, están preguntando cuánto tiempo en horno de leña. Yo creo que tal vez estos amigos se acaban de conectar y no lograron escuchar. Entonces, solo para comentario, todas las preguntas son válidas y todas las preguntas son importantes. A veces nuestros amigos pues se conectan después y no logran alcanzar que ya respondimos algunas preguntas, pero no importa, para eso estamos, es para responder. Claro que sí. Y no hay ningún problema que volvamos a solucionar la duda. Por supuesto, Lilian. Bueno, les comentaba que para un horno de leña es dependiendo en qué momento vamos a meter las pizzas, ¿verdad? Porque recordemos que el horno queda muy caliente cuando recién se ha quemado la leña. Entonces, si metemos la pizza en este momento, la pizza se nos va a llevar alrededor de un minuto o dos minutos como máximo, ¿verdad? Pero si ya la leña ya se quemó y pasó ya una hora aproximadamente, ya el horno está todavía un poquito frío, ya está un poquito frío, entonces en este momento ya va a ser mucho más el tiempo, va a ser de unos 8 o 10 minutos que se va a llevar la pizza en este horno, pero es depende en qué momento vaya a meter la pizza. Ahora, si es un horno de leña especial para pizza, en el cual va a estar siempre la leña ardiendo, entonces sí le digo, va a ser si mucho unos un minuto o menos de un minuto que se va a llevar la pizza. Sí, hay hornos que en cuestiones de uno a un minuto y medio tenemos cocida la pizza. Así es. Pero son hornos muy artesanales, directamente hechos especialmente para pizza. Así es. Ahora, si estamos hablando de un horno de leña tradicional de panadería, entonces es lo que les comentaba hace un momento. Todo depende en qué momento va a meter la pizza, si la leña recién se quemó o si ya fue hasta después. Entonces, hay que ver todos esos temas también. Preguntan cómo saber cuando ya se desarrolló el gluten. Bueno, ¿cómo saber? Bueno, ya no es pegajosa la masa. Recordemos que se me empezó a pegar al principio. ¿Por qué? Porque los almidones estaban humectando, sí, ¿verdad, Oscar? Sí. Entonces, los almidones se van humectando poco a poco y cuando van absorbiendo toda esta humedad que hay, entonces ya cuando terminan de absorber toda esta humedad, entonces la masa deja de ser pegajosa. En ese momento vamos a empezar a amasar. Y ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber cuando ya se desarrolló el gluten? Bueno, pues agarramos un pedazo de masa y empezamos a jugarla, a estirarla con nuestros dedos. Y si ya forma una red más o menos transparente, en ese momento entonces ya sabemos que ya se desarrolló el gluten. Preguntan si hago una pizza mixta, es decir, la mitad dulce y la mitad salada. ¿La cantidad de ingredientes que lleva es la misma para ambas? Sí, es la misma receta. Lo único que no les recomiendo, porque para hacer una pizza dulce hay quienes pues, le agregan un poquito de azúcar más, un poquito de canela, ¿verdad? Exacto, entonces, para saborizar la masa. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, en este tipo de masa yo creo que no va muy bien, ¿verdad? Sí, digamos, como bien lo decía Amel, sí lo podemos hacer si vamos a utilizar una masa neutra. Así ¿sí? es. Uh-huh. Pero en realidad, para hacer una pizza dulce, sí necesitamos saborizar un poquito la masa para darle un toque especial, ¿verdad? Para que realmente sea dulce. Exacto. Así es. Ya sea canela, ya sea un poquito más de azúcar. Sí. Y cosas que le van a ir saborizando la masa que le va a dar ese toque especial. Por supuesto, ¿sí? Claro que sí, Oscar. Ale pregunta si hay que esperar que se descongele si está precocida. No, no hay necesidad. Si ya está precocida la base para pizza, sacamos del freezer, decoramos de una vez y va para el horno, ¿verdad? No hay ningún problema. Sí, hay personas que sí le dan este tiempo de temperado, que le llaman. Uh-huh. Pero recordemos que a la hora de temperar también perdemos un poco de humedad. Así entonces es. Sí nos puede quedar. Si a ustedes les gusta una pizza crocante y que sea delgada y crocante, no hay problema. Pero sí, esperemos si a que esa suavidad, yo creo que sí sería directo. Sacarle el congelador y de una vez. Y ahora. Correcto. Preguntan, aparte del horneo que mencionaste, Amner, de la diferencia entre pan pizza y pizza delgada, ¿tiene que ver también algo con el amasado? No, ninguno. La masa siempre es la misma, el proceso es el mismo. Únicamente esa es la diferencia, ¿verdad? Que una masa delgada lleva menos peso de masa, una pan pizza lleva un poquito más, y a la pan pizza le vamos a dar un tiempo de fermentación ya cuando tenemos formada nuestra pizza. Muy bien, muchas gracias a todas las personas. Tenemos Perfecto. Bastantes preguntas, ¿verdad? Pero tenemos que ver el tiempo también del horneo. Y solo para aclarar nuevamente, las presentaciones son 25 y 4 libras. 25 libras ya están disponibles en Molino Excelsior, Molinos Modernos.
y presentaciones de 4 libras vamos a tener disponible hasta fin del mes de enero. ¿Qué precio tienen? 65.50 las 25 libras y 16 quetzales las de 4 libras. Ok, así es. Gracias, Lili, por la información. Vamos entonces a... Ok, ¿qué hora es, Oscar? Son exactamente las 10.56. Ok, vamos a precalentar nuestro horno a 200 grados centígrados. Vamos a empezar a formar nuestros nuditos de queso. Así que, y Oscar, por favor, no sé si me podrías preparar nuestros moldes para pizza, por favor. Bueno, vamos a colocar un poquito de aceite sobre nuestra bandeja. Okay. Ay, te molesto también con betún. Ok, ya. Ok, vamos a formar entonces nuestros nuditos. Y lo vamos a hacer con la ayuda también de harina. Vamos a tomar nuestros bollitos. Y vamos a empezar a estirar como que fueran palitos. ¿Vean? Lo vamos a hacer levemente. Recordemos que nuestra masa es extensible, por lo cual no tenemos la necesidad de tener que aplicar mucha fuerza. Si aplicamos mucha fuerza, entonces vamos a desgasificar nuestros bollos. Entonces es levemente, vean. Los vamos a dejar ahí. Vamos a seguir haciendo. No estoy aplicando fuerza. Y si se pueden dar cuenta, se mantienen, vean. Si fuera una harina dura, tradicional, fuera nuestra harina, nuestra masa más tenaz. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento, cuando yo estiro, coloco acá, entonces con una harina tradicional, esto se empieza a regresar. ¿Verdad? Con esta harina no vamos a tener este problema. Vean. Ok. Estiramos como que fueran palitos nada más. Amner, por favor, ¿puede repetir cuál es el peso de los nuditos? El peso de los nuditos es de 1 onza cada uno. Hicimos piezas de 2 onzas, luego las dividimos en 2 y boleamos. Bueno, ya tenemos acá, vamos a terminar de hacer el nudito. Ya tenemos nuestro palito, estiramos un poquito más y lo único que hacemos es hacer un nudo, ¿verdad? Agarramos nuestro palito, venimos esta esquina, la metemos para abajo y esta otra la metemos para que salga. Entonces nos va a quedar así, de esta forma. Perfecto. Y hacemos el mismo proceso con todos. Hacemos realmente un nudo. Vean qué fácil. Preguntan qué queso pueden utilizar, Ander. Si les puedo dar unas recomendaciones de los quesos. Ok, para los nuditos de queso vamos a utilizar queso parmesano. Puede utilizar también queso seco o queso parmesano recién rallado. También lo puede utilizar, no hay ningún problema. Pero nosotros vamos a utilizar ese queso parmesano tradicional que ustedes pueden encontrar en el supermercado. No importa la marca, ¿verdad, Ander? Siempre y cuando sea de buena calidad. Recordemos de que no podemos mencionar marcas porque no estamos patrocinando a ninguno. Entonces, no hay ningún problema siempre y cuando sea de buena calidad, ¿verdad, Ander? Por supuesto, claro, sí. Claro que sí. Puede ser cualquier marca de queso parmesano. Ahora, para la pizza vamos a utilizar un queso mozzarella. Un queso mozzarella, como dijeran los italianos. Okay.
Si yo quisiera hacer nada más palitos de queso, entonces los dejamos así, únicamente barnizamos y luego ya le colocamos el queso. Arnold, vamos a acercar un poquito la cámara porque quieren ver de qué forma se hacen los nudos, ¿verdad? Okay. Sí, por supuesto. Bueno, acá tenemos uno, ya habíamos prealargado. Vamos a alargar un poquito más, nada más, y literal vamos a hacer un nudo. Agarramos esto, cruzamos y esta esquina la metemos por acá arriba a modo de que salga por abajo, y esta otra la vamos a meter por el lado de abajo para que salga por arriba. Entonces ahí ya tenemos nuestro nudito. Preguntan si pueden agregarle queso cheddar a la masa. ¿A la masa de nuditos? No preguntan, únicamente mencionan la masa. ¿Podemos hacer la referencia con la masa de pizza? Perdón, la pizza y los nuditos. Ok, no les recomiendo realmente porque entonces perdemos textura en la masa. Yo diría mejor así normal la masa para pizza y colocarle todos los quesos que queramos por la superficie, por arriba, ¿verdad? Si alguien quiere rellenar los nuditos, ¿cómo sería? ¿En qué momento se agrega? ¿No? Ah, ok. Bueno, entonces si nosotros quisiéramos rellenar los nuditos, lo que tendríamos que hacer es estirar acá. Voy a cortar queso. Ah, por favor. Vean. Y si yo quisiera rellenar, solo vengo, coloco un poco de queso y cierro. Como que estuviéramos haciendo las trenzas, ¿verdad? Como que estuviéramos haciendo las trenzas, así es. Y ya después empezamos entonces ya de último hacemos nuestro nudo, ¿vean? Listo. Eso si en algún dado caso quisiéramos hacer nudos rellenos. Ya se acerca el momento del estirado de las pizzas. Okay. ¿Cuántas personas tenemos conectadas, Lilian? 477. Perfecto. Saludos a nuestros amigos de otros países también que siempre nos sintonizan. Sabemos que tienen muchas preguntas de dónde pueden conseguir esta harina. Tenemos también otros molinos en otros países. Por favor, siempre escríbanos al correo de servicio al cliente o bien a dónde puede ser a su correo, Abner, para que nos puedan escribir y nosotros ver cómo le podemos ayudar a conseguir esta harina en otro país. Por supuesto, claro que sí. Recuerden que tenemos presencia en toda Centroamérica. Y según estoy enterado, pues ya todos estos países, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, ya cuentan con harina especial para pizza. Pueden escribir directamente también en la plataforma de Molinos Modernos, dándole al link que está en la descripción del video. En ese link los lleva automáticamente a nuestra plataforma de Molinos Modernos y ahí puede hacer su consulta también, en donde puede adquirir estas harinas en otros países. Así es, recordemos que nuestra receta que estamos utilizando el día de hoy la posteamos con un día de anticipación. El día de ayer fue posteada. De igual manera, cuando terminen de ver el video o el en vivo, pueden meterse nuevamente al muro y la pueden descargar. Ahí están las dos recetas de los nuditos, la de pizza es la misma, pero está por separada en este caso en nuestro muro. Ahora si no, pues también les recordamos que tenemos canal de YouTube, nos pueden encontrar también como CECAP Guatemala, que ya en los próximos días vamos a tener dentro de esta plataforma también el curso del día de hoy, el primer curso del 2021. Y recordemos muy bien que mañana tenemos también curso en Chela, ¿verdad? En Quetzaltenango, y mañana es, seguimos con la harina especial para pizza. Mañana vamos a ver algunas otras especialidades también utilizando esta harina especial para pizza. Sí, recordemos que hoy es el lanzamiento de esta harina,
y por eso estamos realizando estos cursos. Si no estoy muy mal, mañana vamos a hacer focaccia. Correcto, ¿sí? Y encanelados. Y encanelados. Mañana va a estar nuestro compañero Eric, desde Shela, haciendo nuestra famosa focaccia y los encanelados. Yo creo que la focaccia era uno de los productos que más nos pedían el año pasado. Ahí yo leí unos comentarios el año pasado que querían una receta de focaccia. Entonces mañana aprovechemos, conectémonos y ya va a estar nuestro compañero Eric desde Shela dándonos este curso. Sí, mañana no se pierdan este curso también, que es el seguimiento del lanzamiento de esta harina especial para pizza. Bueno, ya voy a terminar de hacer los 35 nuditos que me salieron. Y estos nuditos los vamos a dejar en fermentación un momento en lo que estiramos nuestras bases para pizza. Susi Rodríguez pregunta si el tiempo de horneo en un horno de gas y uno de un horno industrial sería el mismo tiempo. No muy entiendo la pregunta, porque horno de gas se puede referir a cualquier tipo de horno. Hay hornos industriales que son de gas también, ¿verdad? Pero lo más importante, y lo repasamos siempre en nuestros cursos, es de que puedan conseguir un termómetro interno de horno, ¿verdad? Para poder tener una temperatura óptima, ¿verdad? Entonces, si su termostato le indica que su horno está a 250 grados centígrados, pero es muy probable que dentro del horno esté nada más a 200, ¿verdad? Entonces ahí hay un desfase. Entonces lo más recomendable es que pueda adquirir un termómetro interno de horno y pueda guiarse por este termómetro. Ya guiándose por este termómetro ya no hay pierde. Una vez usted tenga la temperatura que le indica la receta, no hay pierde. Ok. Yo creo que la pregunta iba más, Arnold, si los tiempos se respetan y las temperaturas se respetan cuando utilizamos un horno de casa sí. A un horno de industrial. Y sí, ya me. Como bien decía Arnold, media de nosotros respetemos nuestra temperatura, puede variar alrededor de unos 3-4 minutos de diferencia, ya sea más o menos, pero media de respetemos nuestra temperatura, no hay pierde. No hay pierde, así es. Bueno, vamos a colocar un poquito de harina sobre la mesa. Y acá tengo ya nuestras bases para pizza. Okay, vamos a utilizar nada más dos pequeñas. Tenemos aquí una grande. Colocamos un poquito de aceite. Poquito nada más. En este caso nosotros estamos utilizando aceite de oliva para que tenga un mejor sabor, ¿verdad? Sí, pero así si es. Si ustedes quisieran utilizar ya sea un aceite de maíz, un aceite de canola, lo pueden hacer. Puede ser cualquiera. Así es. Bueno. Con esto vamos a estar reengrasando nuestros moldes para pizza. Ok. Bueno. La harina regularmente tiene tiempo de vida de 4 meses, ¿verdad? No importa si es de 4 libras o de 25, para los que tienen dudas. Ok, bueno. El reposo fue aproximadamente 15-20 minutos de nuestras masas, y vean cómo fermentó, se ve bastante bien. Sí, bien importante también decirles, vieron que se metió a cámara de fermentación, pero la cámara de fermentación está apagada, ¿sí? Lo único que nosotros hicimos, y es bien importante, es taparla con un nailito para que no se encostre, ¿verdad? Así es, para que se mantenga. En estos 15 minutos casi duplicó el tamaño, lo pudieron ver, y es son una de las características de nuestra harina. Ok, bueno, vamos a empezar con el estirado de las masas. Vamos a agarrar con cuidado nuestra primer masa, la colocamos sobre la harina. Acá pues puede haber un dilema, yo no estoy utilizando semolina, no estoy utilizando polenta, pero si usted lo quiere hacer, lo puede utilizar, y en lugar de pasar la masa por harina, puede pasarla por una mezcla de harina y polenta, ¿verdad? Entonces nos va a dar esa textura también única de la pizza. Así que vamos a colocar de igual forma un poquito de harina sobre nuestra mesa.
pasamos nuestra masa sobre la harina y vean, vean qué fácil es de estirar. Lo que vamos a hacer es que vamos a darle forma nada más. Vean. Con la yema de los dedos, ¿verdad? Correcto, así es. En las orillas, y haciéndole fuerza. Y dándole este giro para que sea redonda. Correcto, así es. Bueno, ya teniendo la forma, entonces ya la terminamos de estirar. ¿Cómo lo hacemos? De esta forma, vean. Dándole vuelta. Y ya tenemos nuestra... nuestra base. Tan fácil, ¿verdad? Tan sencillo que es el estirar una pizza con este, con esta harina. Como ya lo decía Amel, las características de elasticidad y extensibilidad que me da esta harina me va a ayudar para que sea demasiado fácil a la hora del estirado, ¿vean? Sí, vean qué fácil. No me hice pero ni un minuto. Otras personas tienen la necesidad de tener que utilizar un bolillo para tener que estirar, y a la hora de utilizar un bolillo desgasificamos toda la masa, ¿verdad? Entonces ya no obtenemos ese sabor especial de la fermentación. Entonces, muy importante eso, si se dieron cuenta qué fácil fue el estirado de esta masa. Vamos a hacer la segunda. La pasamos sobre la harina. Pues pudiera haber sido semolina o bien polenta también. Vean, vamos a ir ejerciendo un poco de presión hacia abajo y a la vez dándole forma redonda. Teniendo eso, la agarramos acá y la cacheteamos, como diría, como dirían en Italia, ¿verdad? Ok, ya tenemos nuestra segunda pizza. Oscar, por favor, te voy a pedir si me podrías traer los ingredientes para la decoración. Para los que tenían dudas y nos consultaron, ¿cuál es el topping? Pues el topping es todo lo que lleva la pizza. Correcto. Y es lo que va a acercar ahorita Oscar para que lo puedan ver. Así es, les vamos a comentar un poquito qué es lo que vamos a utilizar. Se pueden dar cuenta, yo aquí estoy jalando el carrito de los toppings, ¿sí? Y vamos a ver si nos podemos acercar un poquito con la cámara, ¿sí? Les vamos a comentar un poquito de qué es lo que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Ok, en este caso vamos a usar queso mozzarella, ¿sí? Una salsa de tomate roja, una salsa blanca. Vamos a utilizar jamón. Vamos a usar pepperoni. Vamos a utilizar salami. Vamos a tener también tomate manzano, cebolla, chile pimiento, albahaca fresca, bien importante para darle este toque. Como les habíamos comentado, ¿cómo podemos hacer nuestras masas, nuestras pizzas más ricas? Con los ingredientes de topping que vamos a utilizar. El topping significa toda esta cobertura que le vamos a agregar a nuestras masas, ¿sí? En este caso tenemos aceite de oliva, tenemos algunas especies secas, como está en el caso de albahaca, orégano, ¿sí? Pimienta, sal. Entonces todos estos toppings nos van a ayudar a darle este toque especial o este toque personal a nuestras pizzas, ¿verdad? Correcto, por supuesto. Así es, Oscar. Bueno, vamos a terminar entonces de estirar nuestras pizzas. Vamos a hacer la extra grande. Vamos a hacer la extra grande. ¿Esta masa se perfora? Pregunta, No, en este momento no las voy a perforar. ¿Por qué? Porque no las voy a precocer, sino que las voy a hacer directo, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de perforar. Las perforamos únicamente si las vamos a precocer, pero en este caso no, porque ya contamos con el peso del topping, lo cual va a hacer que no se infle demasiado nuestra base. Preguntan que si quisieran rellenar la orilla con queso, ¿en qué momento se haría, al momento de estirar la masa? Correcto, cuando la estiramos, entonces en ese momento ya rellenamos las orillas.
Vieron qué fácil, ¿verdad? Okay, acá tenemos la extra grande. Y vamos con la última. Sí, otra cosa que es bastante importante de tocar Amber es que hay muchos más moldes de diferentes tamaños, ¿verdad? Sí. Entonces ahí sí podemos hacer una variación de pesos. Como siempre lo decimos, nuestros pesos de piezas son una sugerencia, ¿verdad, Amber? No quiere decir que si nosotros le decimos 4 onzas así lo vayan a hacer. No, es una sugerencia, usted le puede poner las onzas que usted quiera a las pizzas. Así es. ¿Qué grosor tiene la masa? Pregunta. Tiene menos de... aproximadamente tiene como 3 milímetros. De 3 a 5. Menos de 5 milímetros. Así es. Saludos a todas las personas que están conectadas en diferentes lugares del país. Quetzaltenango, Quiché... inclusive también todos nuestros amigos que están fuera del país, El Salvador, y los que siempre nos están visitando, estamos a las órdenes por cualquier duda que tengan. Ok, terminamos de estirar las pizzas y vamos a proceder entonces de una vez a decorar, mientras mi horno sigue incrementando su temperatura. Así es. Nosotros precalentamos nuestro horno a 260 grados centígrados. 260 grados centígrados. Como bien lo decía Amber, las características de una buena pizza es que hornea a una alta temperatura, ¿verdad? Correcto. Así es, ese es el punto. Ese es el punto importante, hornear las pizzas a temperatura alta. Preguntan si se puede estirar la masa sobre la polenta. Sí, se puede. Les hacía la mención que podrían haber estirado, se pudo haber estirado esta pizza con polenta o con semolina, pero lamentablemente no encontré, ¿verdad? Entonces, o bien pueden hacer una mezcla de 50% harina y 50% de polenta. Me preguntan qué harina está utilizando para que no se pegue. Es la misma harina especial para pizza, de la misma harina. Okay. Solo vamos a hacer una pequeña limpieza. Okay. Entonces, de la formulación que trabajamos, Amber, nos salieron dos pizzas grandes, ¿sí? Nos salieron dos pizzas grandes, dos pizzas medianas y 35 nudos de queso. Así es. ¿Cuánto se trabajó, Amber? 3 libras de harina. 3 libras de harina para estos productos. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahora procede colocarle el topping, ¿verdad? Correcto, así es. Bueno, en este momento, si precociéramos nuestras bases de pizza, entonces ahí sí tendríamos que perforar nuestras masas. En este caso no lo voy a hacer porque ya tenemos el topping y el peso del topping va a evitar que nuestra masa se infle demasiado. Entonces vamos a colocar ya nuestros ingredientes. Vamos a colocarlas así en fila. Ok. La marca de la harina para pizza siempre es de Molinos Modernos y la pueden solicitar como harina especial para pizza. Así es. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer dos con salsa roja y dos con salsa blanca. ¿Estoy bien, Ana? Una con salsa blanca. Okay. Vamos a hacer una grande con salsa blanca para hacerla tipo... ¿qué? Tipo... Alfredo. Exacto. Sí, recordemos que esto es bien importante. Si ustedes quieren realizar
ya sea un producto con un toque personal, ustedes le pueden agregar lo que ustedes quieran. Yo la vez pasada probé una pizza que tenía de estos frijolitos grandes, de los piloyes que le llaman aquí en Guatemala, y vea, demasiado deliciosa esa pizza, ¿sí? Ya me imagino. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que poner nuestra creatividad y darle el toque personal a todas nuestras pizzas, ¿vea? Vamos a hacer tres con salsa roja y vamos a hacer una tipo Alfredo, que sería salsa blanca. Sí, esa es otra de las cosas importantes, Samuel, no es agregarle salsa hasta que se vea completamente roja, ¿verdad, Samuel? Como no. Pueden darse cuenta, se agregó una pequeña porción y se distribuyó completamente en nuestra base, ¿sí? Acá tenemos nuestra salsa blanca tipo Alfredo. Estas salsas ya las encontramos preparadas en los supermercados, así que ahí las pueden adquirir. Okay. Esta va a salir buenísima. Sí, yo creo que no hice personal, más blancas, ¿verdad? Porque si no, no me van a dejar, ¿verdad? Entonces... Sí, aquí en lo personal, en el CDCAP, les gustan más las pizzas de salsa blanca, ¿verdad? Así es, por eso hice solo una, porque entonces no, no, no nos queda. No nos queda. Ok, regamos bien la salsita. Sí, vean, no, ¿qué marca recomendamos? No podemos decir marcas, pero sí hemos utilizado, como siempre se los hemos dicho, hemos utilizado la mayoría de marcas y todas nos han ayudado y han salido buenos productos. Como ya se los decíamos, depende de la calidad del ingrediente de topping que le van a colocar a su pizza, de esa misma manera va a salir la calidad de su pizza completa, ¿verdad? Cabe recalcar que lo que sí estamos utilizando son embutidos marca Toledo, ¿sí? Que es también nuestra empresa hermana. Entonces, eso sí podemos decirle, todos los embutidos que nosotros utilizamos son marca Toledo, ¿de acuerdo? A colocar quesito a la de salsa Alfredo. Estamos haciendo las pizzas en crudo. En crudo las vamos a hacer. Vean, ¿cómo las ven? Estamos tratando de hacer unas tomas aéreas, por así decirlo, para que vean cómo se ven las pizzas, cómo se elabora. ¿Sí? Bien importante, esto es un punto bien importante. Antes, cuando estén montando las pizzas, el primer ingrediente que va a ir va a ser la salsa, ¿verdad, Amir? Así es. Eso es bien importante. Primer ingrediente, la salsa, seguido de el queso mozzarella para que nos sirva como pegamento de los demás ingredientes. Y ya de ahí, si ustedes quieren agregarle un poco más de queso mozzarella encima para que tenga un extra queso, por así decirlo, lo pueden hacer también. Por supuesto. Bueno, aquí viene el dilema, ¿cómo las hago? Bueno, vamos a hacer una tradicional, una, ¿cómo se llama esta, Oscar? La margarita. Una margarita. Sí, acordemos que una pizza margarita es una pizza casi de vegetales, en el cual vamos a utilizar solo tomate manzano y algún tipo de hierbas. En este caso vamos a agregar albahaca, ¿verdad, Amna? Sí, vamos a colocarle albahaca, vamos a colocarle también cebollita, aceitunas también. Podría ser, sí. Vamos a terminar esta, colocamos unas aceitunas para hacerla lo más vegetal posible. Bien importante, las aceitunas que vayamos a colocar que sean sin hueso, ¿de acuerdo? ¿Sí? En este caso nosotros estamos utilizando sin hueso, pero la estamos dejando enteras. Así es. ¿Sí? Bueno, la vamos a dejar así, porque se ve bien guapa, ¿verdad? Entonces, como toque final, poquito de aceite de olivo. Para todos nuestros amigos que tienen duda y quieren la receta de la salsa roja y salsa blanca, no hemos elaborado ninguna preparación especial para la salsa, simplemente las compramos, como dijo Oscar, hemos probado diferentes tipos y todas han salido riquísimas. Sí, recordemos que recetas de salsa blanca, salsa roja, hay cantidades, ¿verdad?
Ustedes pueden hacer su salsa casera, o si ya bien quieren evitarse el tema de estar preparando salsas en su casa, lo pueden hacer también así, compradas, como ya lo dijo Lili. No hay ningún problema. Un poquito de sal. Y ahí está nuestra... nuestra primer pizza. ¿Vean? Nuestra primer pizza, la margarita. Ah, mira, me están preguntando si dobló la orilla. No, no, no doblé la orilla. Únicamente le di forma en el momento que la estaba estirando. Recuérdense que con la yema de los dedos estaba dándole forma para que tuviera el cornicione, ¿verdad? Así se le llama. Sí, ya hambre, ya se está volviendo medio italiano ya, ¿verdad? Ya hoy. Bueno, esta la vamos a hacer de jamón. Vamos a colocarle jamoncito. Otro punto importante, Amner, y este es un punto que vale recalcar, es que nosotros humectamos todos nuestros ingredientes con un ligero baño de aceite, ¿verdad? Así para es. Que no se reseque a la hora de hornear. Entonces, bien importante, vamos a ver si se nota ahí, Amner, tal vez. Ah, sí, claro, ¿verdad? Ahí está. Ahí podemos ver que le dimos un ligero baño de aceite para que no reseque. ¿Cuánto tiempo antes es recomendable que humectemos estos ingredientes? Podemos hacerlo al inicio de hacer todo nuestro proceso. Lo podemos hacer como primer paso, podemos humectar ingredientes, tener todos nuestros toppings listos, humectarlos y ya después proceder a hacer nuestras masas, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a colocarle pimiento, un poquito de cebollita. Se antoja, esto ya huele delicioso. Cebollita. Así es. Recordemos, si se pueden dar cuenta, no estamos utilizando demasiado producto de topping, ¿sí? Otro de los puntos importantes es que si nosotros mantenemos un orden, vamos a utilizar menos ingredientes. También otra cosa, como pueden darse cuenta, estamos utilizando un pimiento rojo y un pimiento verde para que le dé un toque más de vista, ¿verdad? Que se vea más atractiva, que tenga más vista, que sea un poco más colorida, y esto es lo que le atrae a la gente, que tenga color y que tenga una buena vista. Así es, Oscar. Bueno, a esta le agregué un poquito de queso parmesano, y ahora vamos a colocarle un poquito de especias italianas con pimienta negra y roja recién molida. Así es. Ya todos nos están diciendo ahí que ya les dio hambre. Bueno, justo. Nosotros también, ¿va? Ah, sí. Nosotros también ya nos dio un poquito de hambre. Y vea, ya tenemos la segunda. Bueno, ¿sí? Aquí viene el dilema, ¿cómo vamos a hacer la de salsa? De salsa vale. Blanca. Esta la vamos a colocar un poquito de salami. Vamos a ponerle salami. Sí, todos los ingredientes se humectan, ya puede ser con aceite de oliva o aceite de canola o aceite de maíz, lo que ustedes quieran, pero que sea aceite, ¿de acuerdo? Nos preguntan, para la hawaiana, ¿cómo tiene que ir la piña? Vean, normalmente la piña, si es una piña fresca, la van a pelar obviamente, ¿verdad? La van a cortar en cuadritos y ya se la pueden colocar. Así también pueden utilizar las piñas que vienen en almíbar, ¿sí? Así es. Bueno, aquí tenemos ya. Y bueno, a esta le vamos a agregar cebollita también. Cebollita. Que no puede faltar la cebollita en esta. Sí, yo creo que uno de los toques más importantes para una pizza es la cebolla, ¿verdad, Amner? Ah, sí. La cebolla le va a dar un toque de aroma y de sabor que no digamos, ¿verdad? Yo normalmente a las pizzas que hago siempre le agrego también un poquito de ajo para que sea un poco más resaltado el sabor. Un poquito de pimiento también para que nos dé color, vista a la pizza. Ok. Ok, nos podrían decir, nos podrían escribir cómo ven las pizzas, cómo ven el proceso, cómo han visto el curso, ¿sí? Para que nosotros también tomemos notas ahí. Unas hojitas de albahaca fresca. Para darle un buen aroma. Amner, hay una duda que tiene la mayoría. Si fuera pan pizza, ¿cuál sería el grosor?
sería el grosor de aproximadamente en fermentación, ya en fermentación tendría que ser por lo menos de 1 centímetro. Sí, lo que le está agregando ahorita a Abner es una mezcla de especies con pimienta negra, pimienta roja, que viene en un molinete. Entonces podríamos decirlo que son recién molidas, ¿verdad, Abner? Correcto, así es. Bien. Nuestros horarios únicamente son de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde y 2 a 4 de la tarde. Un poquito de sal también. Sí, yo creo que la sal es bien importante también. Y gracias, Lili. Yo creo que es una de las dudas más frecuentes que nos hacen. Horarios de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, tomando en cuenta que hora de almuerzo no estamos atendiendo, la hora de almuerzo es de 1 a 2 de la tarde, ¿de acuerdo? Pagos únicamente en efectivo, ¿sí? Y sería bastante valioso que nos pegaran una llamada antes de venir para ver si sus productos hay en existencia. Me preguntan si quieren agregarle carne, ¿cómo debería ser la preparación previa de la carne? La carne tendría que ser carne molida. Y esta carne pues la tienen que sofreír primero con todas las especies y condimentos de su gusto. Ya cocinada la carne, entonces ya la utilizamos como que fuese jamón. Así es. Ya solo se la colocamos y va para el horno. Sí, ahí pueden darse cuenta de las 4 pizzas que ya tenemos. Creo que le va a agregar más a la última pizza, Abner. Sí, un poquito de cebollita nada más. Hoy sí, esta sí, solo cebollita. Están preguntando si tenemos algún horno especial para pizza y no es el horno tradicional que nosotros estamos utilizando. Y tiene la duda de qué pueden hacer para que no salga tan blanca la pizza. Poner su horno a la máxima temperatura que tenga, ¿sí? Que ese sería claro uno de los puntos. Y yo, otro de los puntos bien importantes que yo he visto es que barnizan la orilla con un poquito de aceite también, ¿verdad? Para que haya un toque de dorado que podría ayudar. Pero más que todo es la temperatura alta que nos va a ayudar a darle color. Hay algo muy importante también, y es que hay unos lugares en donde ya venden piedra refractaria. Entonces compramos la piedra refractaria, esa la colocamos dentro de nuestros hornos y ya, caliente la piedra y también al horno la pizza. Un poquito de oliva. Sal. Nos preguntan, Amner, yo creo que esto va más que todo a personas de panaderías que hacen pizza. ¿Cuánto de masa le podemos agregar a una bandeja? A una bandeja, bueno, esta grande tiene 20 onzas de masa. A una bandeja le podríamos agregar unas 26 onzas. Unas 26 28 onzas, más o menos. Bueno, Oscar. Vamos a horno. Al horno. Ok, solo vamos a quitar la mesa de ingredientes que nos puedan apoyar y nos vamos a ir a horno. Voy a tratar de acercarme un poquito a mí para que escuchen. Listo. Y vean a la hora de, porque este le vas a agregar vapor, ¿verdad? Sí, solo antes de que se vayan al horno, recordemos que tenemos los nuditos en fermentación. Ah, sí. Los claro. mismos se van también al horno en este momento. Ya tenemos acá nuestro barniz de huevo. Y Oscar, por favor, te pido el queso parmesano, por favor. Claro. Acá tenemos ya nuestros nuditos fermentados. Amner, por favor, ¿nos puede aclarar nuevamente cuál es el método que estamos utilizando? Porque tienen dudas si este fue un precocido. No, este es un método directo, pero se está haciendo la pizza de una vez en más, ¿verdad? Les explicaba el método de precocido, si en algún dado caso usted lo que quiere nada más es adelantar las bases. Si usted quiere adelantar las bases, entonces ahí sí haga un método de precocción. Sería la misma forma, estiramos la pizza y de una vez al horno. Esto si es una pizza delgada como esta. Si es pan pizza, tiene que darle por lo menos unos 30 minutos de fermentación antes de ir al horno.
No sé si recordemos, ¿sí? Recordemos, yo creo que más que todo va la pregunta, ¿en qué momento se hace la percocción? La precocción se hace cuando nosotros vamos a utilizar un producto precocido congelado, ¿verdad? Por supuesto. Cuando vamos a preparar nuestras bases y vamos a preparar una cantidad grande de bases para luego ya utilizarlas día a día o ya sea hacer una producción completa para un mes, ¿verdad? Así es. Es nada más para adelantar, pero originalmente la pizza es directa, así en crudo. Ustedes en casita ya les recomiendo una brocha más grande. ¿Qué le estamos agregando, Amner? Es huevo, nada más, para que nuestro nudito tome ligeramente un brillo agradable. Y de igual manera nos va a servir como un pegamento para el queso. Para, ¿verdad?, el queso, por supuesto. Están preguntando qué es lo que le está aplicando a los nuditos, Amner. Es huevo, es únicamente huevo. Esto para que me sirva como pegamento, como bien lo decía Oscar, y para que nos agarre un ligero brillo, que estéticamente se va a ver bien. Pero es únicamente. Iván pregunta si cómo puede hacer para que al precocer las bases no se infle al hornearlas. Ok, ahí tenemos que perforar las bases. Tenemos que, les voy a mostrar esta herramienta. Esta herramienta tiene como unas puntitas, lo cual me va a servir para poder perforar las pizzas. Entonces, si la vamos a precocer, tendríamos que perforar las masas antes de llevarlas al horno. Este utensilio lo pueden encontrar en cualquier venta de artículos para repostería o de restaurantes, ¿sí? Y su nombre son Picapizzas. Ese es el nombre. Picapizzas. Y lo pueden encontrar en venta de utensilios para restaurantes. Ahí lo pueden encontrar. Ok, ahora únicamente le estoy agregando queso parmesano. Puede ser queso parmesano recién rallado también, o bien puede ser queso seco normal. Amner, ¿los nuditos se pueden precocer? Pregunta. También los pueden precocer, por supuesto. Los precocemos siempre a 4 o 5 minutos aproximadamente y luego podemos reservarlo ya sea en frío o en congelador. Isabel nos pregunta si en lugar de huevo podemos agregarle mantequilla a los nuditos. No, la mantequilla no, porque la mantequilla es grasa, entonces al momento de ingresar al horno se derrite y con ella se va todo el queso también. Así es. De lo contrario, si no quieren con huevo, entonces les recomiendo un poquito de leche. No, y aparte que por la alta temperatura se puede quemar la mantequilla. Por supuesto. Puede dar un color muy oscuro, ¿verdad? Listo. Bueno, ¿nos vamos al horno? Ahora sí, vamos al horno. Ok. Voy a tratar de acercarnos un poquito. Como pueden darse cuenta, tenemos nuestro horno a 275 grados. En esta bandeja vamos a colocar nuestras pizzas medianas. Para ello, la manita y la de jabón. En esta bandeja, en otra bandeja, la de pepperoni. Y en la última bandeja, la fresa. Y listo. Vamos a ponerle unos 6 minutos de tiempo. Se le agregaron 2 segundos de vapor. 2 segundos de vapor. Esto me va a ayudar también a tener una crocancia en nuestra pizza. Así es. Así es, Oscar.
Ok, bueno, entonces vamos a esperar nuestro horneo. Nuestro horneo está aproximadamente de 6 minutos, ¿sí? Y vamos a pasar a nuestros productos que tenemos elaborados ya, ¿sí? Tenemos nuestras pizzas, vean ese color, ¿sí? Nuestras pizzitas. No, aquí no vendemos hornos, nosotros únicamente vendemos harina, ¿sí? Harinas y premezcla es nuestro negocio. Ya hornos, ya se podrían comunicar ustedes con las empresas que venden hornos. Pero sí, nosotros solo vendemos harinas y premezclas. Pueden buscar en internet también. Ahí hay bastantes distribuidores de hornos. Ah, me preguntas, ¿se puede hornear, en un horno de estufa, cómo le agrego el vapor? Bueno, el vapor no es necesario. Yo le agregué un poquito de vapor nada más. Para que se puedan inflar un poquito más las orillas de la pizza. Pero si no tiene vapor su horno, no hay ningún problema. Ahora, si quiere agregarle vapor, podemos colocar una bandeja. Cuando estemos precalentando el horno, colocamos una bandejita hasta abajo para que se caliente bien. Y en el momento de colocar las pizzas ya en el horno, le colocamos un vaso de agua fría a esta bandeja que tenemos ya caliente. Y eso nos va a hacer esta aplicación del vapor. Así es, bueno, vamos a ver si tenemos algunas dudas más, Amner. Vean, ahí tenemos nuestros recetarios. Estas son las presentaciones de la harina para pizza. Saquito de 25 libras, ¿sí? También tenemos nuestras presentaciones de 4 libras, donde recordemos que tenemos pastel chocolate, pastel vainilla, pastel blanco y nuestras especialidades, dona fermentada y brownie. De igual manera, en CDCAP tenemos a la venta harina virgen de covadonga en 50 libras y 4 libras y de igual manera la gallo azul, una harina suave de gallo azul de 50 libras y 4 libras. Ok, bueno, Amner, ¿nos puedes repetir tu número de teléfono por cualquier duda que tengamos? Por supuesto, 3511-9965, repito, 3511-9965. Y recordemos también que yo les voy a dar en este momento mi número de teléfono por cualquier duda, también se pueden comunicar conmigo. Mi número de teléfono es 41-54-4088, donde ustedes pueden también hacer sus dudas. Para las personas que nuevamente preguntan por esta harina de pizza, recordemos que la presentación de 25 libras está disponible en este momento en Molinos Modernos, Molino Excelsior, y en tiendas CDCAP estará hasta fin de mes, igual que la presentación de 4 libras. ¿Qué precio tiene? 65.50 las 25 libras y 16 quetzales las de 4 libras. Al momento que usted venga, le estaremos entregando un recetario de la pizza. La receta también la pueden encontrar en el muro de Facebook que tenemos para que puedan consultarlo, y las dudas que vayan surgiendo en la preparación, pues con mucho gusto pueden escribirle a Amner, que les estará resolviendo las dudas. Por supuesto, claro que sí. Bueno, les cuento que ya nos queda 2 minutos y medio. Yo creo que todos estamos aquí contando los segundos que pasan para que salga la pizza. Por favor, Amner, ¿podríamos resolverle la duda a Lorena? Pregunta, ¿en qué momento se le colocó el queso a los nuditos? En el momento de que ya estaban fermentados, le dimos tiempo de fermentación alrededor de unos 20 minutos, que fue nada más el tiempo que nos tomamos para decorar las pizzas. Entonces, ya fermentados los nuditos, los lustramos con huevito y encima del huevo le vamos a colocar queso, nada más. Pero lo hicimos cuando ya los nudos estaban fermentados. Ahora sí, hay mucho ojo. Si nos pasamos de fermentación en los nuditos, si nos pasamos, entonces en el momento que barnizamos se nos va a desgasificar, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tenga muy bien controlado el tiempo de fermentación de los nudos. Un tip muy importante es cuando ya haya duplicado aproximadamente su tamaño.
Así es. Ábrelo, nos están pidiendo si podemos repetir los números de teléfono. Claro, por supuesto, es el mío, el 3511-9965. Conmigo puede escribirme o llamarme por cualquier tipo de información acerca de los productos que tenemos disponibles en tienda CDK, así como también le puedo atender temas sobre panadería, algunas recetas que usted desee o procesos en los que usted tenga algún problema. Sí, de igual manera, mi número de teléfono para las mismas dudas, como dijo Amner, es 4154-4088. Ustedes pueden hacer sus preguntas ahí o nos pueden llamar y con mucho gusto nosotros respondemos. Perfecto. Excelente. ¿Cuánto falta, Amner? Un minuto. Vamos, casi. Así es. Bueno, ¿tendrán algunas dudas, algunas preguntas? Así aprovechamos este minuto que nos queda. Sí, claro. Nos preguntan si en la tienda de Quetzaltenango también tienen las recetas. Sí, por supuesto, allá también tenemos las recetas y de hecho ahí vamos a tener también a la venta nuestra harina de especialidad de pizza. Recordemos que ahora nuestro nuevo representante, Ricardo Ruiz, está a cargo de CDCAP. Ahí ya se nos acaba de unir Ricardo para que él mande también un saludo si quiere. A las personas que nos ven, ¿cuántas personas nos miran ahorita, Ricardo? Tenemos 375 personas conectadas, un saludo a todos. Arrancamos con todo este 2021 y esperamos que puedan aprender con nosotros. Arrancamos muy bien. Listo, salen las pizzas. Salen los nuditos de las nudos. Pizzas, les voy a dar creo que un minuto más. Abner, preguntan qué porcentaje de especies soporta la masa. Bueno, el 0.5% quizás, aunque yo creo que el 0.5% es mucho, quizás un 0.10, 0.15%. Sí, recordemos que esto va a depender también de los gustos de los clientes y el gusto de ustedes también, ¿verdad? Nosotros podemos decir, le pueden agregar un 1% de especies, pero si ustedes creen que es muy poco o es demasiado, pueden agregarle o pueden bajarle más, ¿verdad? Ok, le habíamos dado 6 minutos. En los 6 minutos salieron primero los nuditos de queso. Acabo de colocarle 2 minutos más para las pizzas. Eso quiere decir que mis pizzas se van a llevar un tiempo de 8 minutos aproximadamente. Vean ese color, vean ese color, vean ese reventadito que le dio la temperatura y esta aplicación de 2 segundos de vapor, ¿verdad? Así es, 2 segundos de vapor. Para las personas que tienen dudas, que están en otros departamentos y preguntan en qué distribuidor pueden conseguir esta harina, pueden llamar al 2277-1616. Tenemos nuestras compañeras de servicio al cliente que ellas le pueden proporcionar el nombre, la dirección del distribuidor para poder conseguir esta harina. Así es. Por favor, es. Recordemos que la página de Facebook CDCAP y este curso es especialmente para capacitaciones. Si tienen alguna duda con relación a becas que están solicitando ahí, por favor, comunicarse directamente a la página de la fundación porque no tenemos conocimiento. Esto ya es con nuestras empresas. Ahora, si son capacitaciones del formulario que llenaron, todavía ya estamos empezando a contactar a las personas, ¿verdad? Entonces no se preocupen que los vamos a estar contactando por teléfono y por correo electrónico quienes no logramos comunicación. Entonces, muy al pendiente del correo electrónico. Sí, recordemos, como bien lo decía Lili, gracias a Dios tuvimos bastante demanda, bastantes personas que participaron en la encuesta, que están ahí buscando este tipo de cursos, de estas capacitaciones, y sí nos está llevando un poquito más de tiempo, porque sí fueron demasiadas personas que aplicaron, pero estamos haciendo el trabajo de llamar a uno por uno para ya darles el filtro que debe de ser, ¿verdad? Ok, bueno, vean, ya tenemos nuestros nuditos, ¿cómo los ven? Me gustaría que nos dijeran cómo ven los nuditos. Ahí están los nuditos y ahorita en este momento sale una pizza. ¿Se podrá ver el live luego de la transmisión? Sí, vean. Después vamos a tener en espera un par de minutos y luego se vuelve a subir a nuestro muro de Facebook y queda grabado.
Después de unos 2 o 3 días, nosotros lo subimos a nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como CDCAP Guatemala también, donde tenemos subido todos nuestros cursos del año pasado y algunos cursos que ya son un poquito más de años más pasados, ¿verdad? Pero ahí tenemos diferentes cursos. ¿Como cuántos cursos llevamos ahorita, Amber? Llevamos alrededor de 65 cursos. Como 65, más de 65, así te es. Diría yo. Más de 65 cursos que ustedes pueden ir viendo. Vean cómo quedó la pizza. Vean, ¿a quién no se les antoja esta pizzota? ¿Cómo la ven? Vamos a cortarla. Vamos a partirla para que vean. Escuchan con cuál es la crocancia de esa pizza, escuchen. Vean. Sacamos una pieza para que vean. Listo. Beatriz Tejada pregunta cómo hace para que la pizza no se encoja en el horno. Eso es parte de nuestras características de la harina, ¿verdad? Eso es parte de las características de la harina, la cual nos da más extensibilidad, ¿verdad? Y no es tenaz. Para las personas que tienen dudas, si tenemos capacitaciones en El Salvador, también tenemos Facebook. Allá pueden suscribirse a la página de CDCAP El Salvador para que estén al pendiente de las capacitaciones que se realizan en ese país. Así es. Bueno, salen las otras dos pizzas. Tenemos dos más. Y aquí tenemos la última, la de Alfredo, la de salsa Alfredo. Muy bien. 8 minutos, 9 minutos alrededor nos hicimos para hornear estas pizzas. ¿Vean? Listo. Excelente. ¿Cómo las ven? A todos se les antoja, Amber. ¿Verdad? Y no es para menos. Estamos casi a una hora de la hora de almuerzo. De a la hora del almuerzo. Así es, vean. Vamos a pasar nuestra pizza para la tablita. Acá tenemos nuestra pizza Alfredo. Sería bueno, Amber, que en una ocasión, en una futura ocasión, no muy lejana, pudiéramos rifar uno de los productos que elaboramos aquí, por ejemplo, esta pizza, ¿verdad? Realizando alguna pregunta o algo por el estilo, eso tomar en cuenta que en ese momento tendría que estar usted cerca de CDCAP, por si usted resulta el ganador, pues pase recogiendo su producto, ¿verdad? Correcto, porque si no se la comen antes aquí, ¿verdad? Si no es que no la comemos antes, pero más seguro. Así es. Y ahí están nuestras pizzas. Muy bien. Bueno, realmente estas pizzas sí me sacaron el calor hoy, porque el horno estaba bastante caliente. Pero ahí están los resultados. Esa es la magia de nuestra harina especial para pizza. Vean, vean qué textura. Oscar, por favor, si podrías pasar por ahí la cámara. Sí, claro, Amber.
para que vean realmente el resultado final. Abner pregunta, Claudia, ¿qué quiere decir que la masa no es tenaz? Ok, tenaz significa que la masa se regresa cuando la estiramos, o sea, es muy difícil de trabajar, ¿verdad? Hacía el ejemplo con los nuditos, que cuando utilizamos una harina dura tradicional, ¿verdad? Esta harina dura, pues, es un poquito tenaz, entonces a la hora de estirar y dejarla de estirar, entonces tiende a regresarse. Esa es tenacidad de la masa, ¿verdad? Con esta harina especial para pizza no tenemos tenacidad. Si se dieron cuenta lo fácil y práctico que fue el estirar las pizzas, ¿verdad? Pero estas son las características y yo diría que una de las más importantes de esta harina. Sí, ¿verdad? Claro, como lo decía Amner, yo creo que cuando uno hace un producto que es de forma que hay que estirar, buscamos esta elasticidad. Correcto. ¿Sí? Y esa extensibilidad que tienen las masas. Y como decían, si tenemos una masa muy tenaz, a la hora de estirarlo se va a contraer. Se contrae. Le volvemos a estirar y se contrae. ¿Sí? En este caso no tenemos este tipo no tenemos de contracción. Así es. Aquí, a la hora que nosotros la estiremos, vamos a respetar nuestra forma. Se pudieron dar cuenta que del mismo tamaño que se metió. Vean, aquí se Así salió. Ahí está. Este todavía tiene nuestra base de molde. Metal. Uh-huh. Y tiene la circunferencia del molde todavía, no se encogió. Así es. Y esa es una de las características más importantes, ¿verdad? De la harina, correcto. Hay pizzerías que hacen las pizzas grandes y cuando salen del horno se contraen y ya no son unas pizzas grandes, ya pueden ser unas medianas, ¿verdad? De hecho, se convertiría ahí casi que en pan pizza porque a la hora de contraerse se vuelven más, tienen un mayor grosor, ¿verdad? Así entonces, bueno, pues esperamos le hayan parecido bastante bien este lanzamiento de esta nueva harina especial para pizza. El día de mañana continuamos con productos, variedad de productos también que podemos trabajar con esta harina nueva que justamente hoy fue su lanzamiento y ya pueden adquirirla en tiendas ECAP en presentación de 25 libras y en 4 libras hasta fin de mes, ¿verdad? Entonces, pero cualquier duda que tengan, cualquier consulta, por favor ahí no duden en escribirnos al 3511-9965. Que estamos ahí para apoyarles. Y sí. Muchas gracias, Oscar, por el día de hoy. Nos gracias, algún gracias comentario. De igual manera, mi número de teléfono 4154-4088. Y no, buenísimo, mañana estamos con Eric. Con Eric, así es. Vamos a tener nuestra famosa focaccia. Es un producto bastante bueno, la verdad, bastante bueno. Así es. Y nuestros encanelados. Un producto dulce que se puede hacer con la misma harina. Así es, claro que sí, Oscar. Y bueno, pues damos por finalizado el curso porque ya creo que tenemos hambrita, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a probar una. Y pues usted también no se quede con las ganas, adquiera su harina especial para pizza y empiece a practicar este delicioso producto. Así que les enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Lilian, porque ahí también estuvo atenta a las consultas. Muchas gracias también a Ricardo Ruiz, que también hace posible estos eventos. Y muchas gracias a ustedes por esa presencia en el primer curso, en nuestro primer live del año 2020-21. Sí, así que casi 500 personas. Así es. Sobrepasamos las 500 personas en un momento. Y gracias a ustedes, recordémonos, siempre como se los he dicho en todos los cursos, compartamos, ¿sí? Compartamos estos en vivo para llegar a mucha más gente, para llegar claro. a llevar este conocimiento a mucha más gente, ¿de acuerdo? Así es, Oscar. Muchas gracias por el apoyo a todos. Y muchísimas gracias a usted por la asistencia. Nos vemos el próximo martes, siempre a las 10 de la mañana. Y muy atentos ahí a todas las sorpresas que se vienen. Les enviamos un fuerte abrazo, un buen inicio de año 2021 y nos vemos en una próxima. Buen provecho.